cambio, porque no sé bien estar aquí, disfrutar un poco del sol, un poco del aire, un poco del fútbol. Gracias Dios porque no pasó nada malo, no hubo pleitos, nadie salió lastimado. Te rogamos que lo que vaya a hablar, que hables tú, Señor, que los que no se han arrepentido, que los que no han entregado su vida a Cristo, si no se arrepienten, que hoy busquen a Dios. No podemos asegurar el mañana. Gracias te damos, Señor, lo que vaya a hablar, que sea solamente tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, jóvenes? Para comenzar, vamos a tener unas pequeñas preguntas. Ahí vamos a hacer muchas preguntas. Yo sé que se va a ver muy escandaloso y va a ver muy muy mal, jóvenes, pero voy a hacerles unas preguntas muy sencillas. ¿Cuál es el deporte popular? ¿Cuál es el deporte más popular del mundo? Fútbol. ¿Cuál es? ¿Qué? Fútbol. ¿Fútbol? No. Me encanta. ¿Qué? Europeo. No. ¿El mundo? No. ¿Cuál? ¿Béisbol? ¿Cuál? ¿Béisbol? No, ¿béisbol? ¿Peleas? ¿Peleas? No, ¿cuál? Rugby. Come on, ¿cuál? Rugby. ¿Rugby? No, ¿cuál? ¿Cuál es? Tomar. ¿Cuál es? Soccer. Ahí está, soccer. ¡Woo! Demos un aplauso a Sammy, porque se latinó. Y para ello le voy a dar $100. Vámonos. Vamos, Sammy, vamos. Son tus $100 para que te compres lo que tú quieras. Ok, la que sigue. ¿Cuál es la ciudad más popular del mundo? ¿Cuál es? Juárez. No digan que Juárez, porque Juárez no. ¿Cuál es? New York. ¿Cómo se llama? No. ¿Cuál es? ¿No? Por ahí va. ¿Quién dijo Europa? Por ahí va. No, Barcelona no. ¿No? No. ¿Dónde? No. ¿Cuál? París, por ahí va. Paso. Italia. Roma. No. ¿Cuál es? Brasil. México. Madrid. México. No. África. Por Europa, por ahí va. ¿Está en Francia? Sí. Bueno, pues ya que no la atinaron, pues yo me quedo con los 10. ¿Cuál es la comida más popular del mundo? ¿Enchiladas? ¿Tamales? ¿Hamburguesas? No, ¿cuál es? Lasaña. Por ahí va. ¿Pizza? ¿Pasta? ¡Pasta! ¡Ah, eso! ¡Me lo pasa! Ok. ¿Cuál es la bebida más popular del mundo? Cerveza. No. Coca. No. Té. El té. Vámonos. No, okay, otro. Espera. Okay, ¿cuál es el perro más popular del mundo? Adiós. Pastor alemán. No, ¿cuál? No, Chihuahua. Pitbull. No, ¿cuál? No sé, ¿Husky? No, ¿Husky? No, por ahí va. ¿Boxer? No, ¿cuál? Labrador. ¿Sedán? El regular. ¿Shepherd? Pues el labrador. ¿Chihuahua? Ok, ¿cuál es la cerveza más popular del mundo? Bud Light. No, más o menos, caray, Bud Light. Hermano Pastor, al tiro. ¿Cuál? Corona. No es Corona. No es Moonlight, ¿cuál? No. Moonlight. No. Moonlight. No. Moonlight. Hay una que es bien famosa, es más famosa que esa. No, tampoco. No. Bueno, la cerveza más popular del mundo se llama Snow. Vende 20 billones anualmente. Así que le gana a Coors Light, le gana todas esas. Ya que esa la adiviné yo, pues yo me la quedo. Ok, ¿cuál es el color más popular del mundo? Rojo. Negro. Azul. Azul. Azul, vámonos. ¿Cómo te llamas? ¿No? No, la que no sé. ¿O quién lo quiere? No. Ok. ¿Cuál es la droga más popular del mundo? Marihuana. No. Coca. No. Heroína. No. Cafeína. No. Cafeína. No. Cafeína. ¿Qué digo cafeína? ¿Es que no es droga, cafeína? Es droga. Es un chiste. Bueno. Okay, pásale por su premio, ¿eh? O pásenlo, ahí está. Ok, la que sigue, ¿cuál es la fruta más popular del mundo? Manzana. No, manzana no.
Banana. Uvas, no. Coco. No, no. No. Naranja, no, tampoco. Sandía. No. Papaya. Huevo. ¿Qué dijo? Melón. No. ¿Cuál es? Empieza con la T. Tomate. ¿Quién dijo tomate? Digo, vámonos, Timo, vámonos. Ok, ¿sabe cuánto? El tomate vende 141 millones de toneladas cada año, así que le gana todas las frutas combinadas. ¿Cuál es el lenguaje más popular del mundo? Español. ¿Inglés? No. ¿Mandarín? No. ¿Chino? Sí, ¿mandarín? Ah, ese mero. Pásenle su regalo aquí, joven. Ok, el que sigue. ¿Cuál es el carro más popular al mundo? ¿El perro? No, el Bugatti no. ¿Nissan Skyline? No. No. No, ¿cuál es? Pontiac. Ford. No, el carro más popular. Ferrari. Mustang. No. Ferrari. El Beetle BW, joder. No. Ok. ¿Cuál es el cantante más popular del mundo? Michael Jackson, no. Ricky Bieber. No. No. Selena. No. Selena, no. Cookie. No. No. ¿Quién? A ver, vamos todos, participen, ¿quién es? No, el cantante más popular. Britney Jackson. No, ya lo dijeron, Michael Jackson. Madonna, no. ¿Cuál? Drake. No, ¿cómo? No, es Elvis Presley. Ah, okay. ¿Cuál es la banda más popular del mundo? Beatles. Los Beatles. Bueno, ¿quién dijo primero? A ver. A ver, pues, ¿quién dijo primero? Tengo uno. Ok, pásenlo, pues. Ok, ¿cuál es la soda más popular del mundo? Coca-Cola. ¿Quién? Ok, Ángel, vámonos, pásenle su regalo. Pásenlo, por favor, jóvenes. Ok. Voy a ir terminando pronto, jóvenes, porque el tiempo se me está yendo. ¿Cuál es la barrita de dulce más popular del mundo? ¡Snicker! ¿Quién dijo? Que el de allá atrás, aquel de allá atrás. El de rojo, pásenlo, por favor. Okay. ¿La galleta más popular del mundo? La Oreo. ¿Quién dijo la Oreo? ¿El azul? El azul, ándale, el que me tumbó. Pásenle, ok. Ya voy a irme a las finales. ¿Cuál es el celular más famoso del mundo? iPhone. Nokia. iPhone, ¿lo tienes o lo vas a ver más? Okay, ahí va. ¿Cuál es el juguete más popular del mundo? El trompo. ¿El trompo? El yo-yo. No. ¿Tampoco? No. Vamos. El carrito. La pelota, no. PlayStation. No, Buzz Lightyear, no. Vamos. Los luchadores. No. ¿Cuál es el juguete más popular? El Rubik's Cube, aquel, el que lo aparenta. Está bien fácil. Ok, ¿cuál es el libro más popular del mundo? La Biblia. Ok, la Biblia, jóvenes, muy bien. Ahora sí, la que sigue. ¿Quién se considera una buena persona? Levante la mano. Ok, el de azul, el de blanco y el de este. Vamos a empezar con el de azul. Azul, ponte de pie, ¿cómo te llamas? Darío. Un aplauso para Darío. Okay. Darío, te consideras una buena persona, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿Cómo se le llama al que dice mentiras? Mentiroso. ¿Entonces tú eres? ¿Qué eres? Mentiroso. Ok. ¿Cuántas cosas has robado en toda tu vida? No. ¿Podrías contar? ¿Has robado algo? Si fuera un chicle, un penny, un lápiz, lo que sea. No, sí. ¿Cómo le dices al que roba? ¿Cómo se le dice al que roba? No, ¡Ladrón! Ok. ¿Alguna vez has codiciado a una mujer para decir, está bonita? ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Todo lo has hecho, ¿eh? ¿Cómo se le dice al que mira a una mujer para codiciarla? No, se le dice adúltero. ¿Entonces tú eres? ¿Entonces tú eres? ¿Qué eres? Adúltero. No, tú eres un ladrón, un mentiroso y adúltero de corazón. Vamos con la que sigue. ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Cómo, ¿sabías que la Biblia dice que si odias a alguien, eres un asesino ante los ojos de Dios?
Okay, Darío, te lo voy a poner de esta manera. Eres mentiroso, eres ladrón, eres adúltero y eres asesino de corazón. Y eso solamente son 4 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos el día que te mueras, ¿vas a ser inocente o culpable? Culpable. ¿Te irías al cielo o al infierno? ¿Te preocupa? Yo me estaría riendo si me fuera al infierno. Si alguien me dijera, oye, te vas a ir al infierno. Ay, carajo, espérame. ¿Te preocupa? Sí. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no fueras al infierno? ¿Alguna idea? Nada, 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 nada. ¿No sabes? ¿No sabes? Okay, hace 2000 años Dios, el que creó el universo, se hizo hombre, Jesús de Nazaret, y entonces cuando Jesús estaba cargando la cruz y estaba llevando los clavos y la corona y lo que has visto en la Pasión de Cristo, no sé si has visto esa película, eso es lo que tú deberías llevar. Yo no conozco tu vida, yo no he visto toda tu vida, tal vez tú has hecho cosas mucho peores, yo no te conozco, pero quiero que todos escuchen esto, Dios sí los conoce a cada uno de ustedes. Y un día le van a dar cuentas. Creas o no creas en el cielo. No, espérate, todavía no te puedo dar el cielo, María. Ok, entonces, déjame ponerte de esta manera. Tú estás en corte y debes una multa de $50 millones. Y tú no puedes pagar la multa de $50 millones. Entonces, el juez te va a mandar a la cárcel. Y tú dices, bueno, juez, pues no puedo pagarla. Entonces, alguien que ni siquiera conoces llega y paga la multa por ti. ¿Qué sentirías ante esa persona que pagó la multa por ti? Pues estaría agradecido. Agradecido, ¿verdad? Es exactamente lo que hizo Dios hace 2000 años por ti. Como te digo, no te va a salvar el ir a una iglesia, no te va a salvar el pastor, no te va a salvar que te sientes los domingos o que vengas aquí. Eso no te va a salvar. El día del juicio lo que te va a salvar es que te hayas arrepentido de tus pecados y que se los hayas confesado ante Dios. Es como un asesino que dice, ah, bueno, ya lo dejo y lo siento. Y sigue matando y sigue matando. ¿Se arrepintió? No, ¿verdad? Lo mismo es contigo. Dios es justo y Dios es un juez santo. Mucha gente dice, Dios es bueno, Dios no va a dejar entrar al cielo. No es cierto, si Dios es bueno, Él tiene que castigar la maldad. Y tú eres malo, tú no eres bueno. Pero la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Darío. Cristo murió por ti, Cristo murió en tu lugar. Lo que tú deberías haber llevado, las pedradas, las malas palabras, la crucifixión, tú lo deberías haber llevado. Ahora, ¿sabes lo que tienes que hacer para recibir el don de la vida eterna? Es arrepentirte de tus pecados y decirle, Dios, perdóname, he hecho cosas malas, he hecho burradas en el pasado, he hecho cosas que mis papás no conocen, he hecho cosas que mis familiares no conocen, pero Dios sí lo ha visto. Dios, en el día del juicio, el día que te mueras, va a abrir todo lo que tú has hecho. ¿Sabías que anualmente mueren 150 mil personas todos los días? Accidentes de carro, guerras, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Tú podrías morir en las siguientes 24 horas. Yo no lo sé. Yo podría morir, tú podrías morir. Cualquiera que está aquí podría morir y podría darle cuentas a Dios en este mismo momento. Lo que importa es que te hayas arrepentido, Darío. ¿Sí tiene sentido lo que estoy hablando? Ok, Darío, te voy a dar un billete de 100, de 100, gracias por tu participación. Un aplauso ahora sí para Darío. ¿Alguien más que se considera buena persona? Ya nadie. Jóvenes, ya que les puse las preguntas y les puse todo esto, vamos a ver rápidamente la Biblia. No va a tardar, ya voy a terminar. Estamos en Lucas 12, en el versículo, en el versículo 20. Esta es la historia de un rico. Había un hombre rico que decía, yo tengo mucho dinero, a mí no me importa la vida, tengo muchas tierras, tengo muchos graneros, voy a derribar esos graneros y voy a hacerme más rico, no me interesa la vida. Dice aquí, le dijo una munda de la multitud, maestro, di a mi hermano que para conmigo la herencia. Ok, mas él le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no consiste si tienes un carro lujoso, si tienes mucho dinero, si tienes una grande casa, si tienes estudios. La vida no importa, la vida no vale eso. En el día del juicio eso no va a valer. Dice aquí, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate,
come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no te conozco, no conozco tu vida, no conozco lo que tú hayas hecho en el pasado, no conozco de dónde eres, de dónde vienes, pero hay alguien que sí te conoce y te conoce a la perfección y te conoce desde el día que naciste y su nombre es Dios. Y un día le vas a dar cuentas. Alguien me dijo por ahí, ah, pero yo no creo en el infierno, así que si no creo en el infierno, pues no pasa nada. Yo le dije, si yo no creo en las trocas y me voy al freeway y digo, no creo en las trocas, y viene una troca y me atropella, eso no quita la existencia. Si yo digo, yo no creo en la ley de la gravedad y me aviento del Wells Fargo o del Chase que está ahí, no creo en la ley de la gravedad y me aviento, ¿voy a volar? Obviamente no, me voy a morir. Exactamente, somos pecadores ante los ojos de Dios. Hemos violado la ley de Dios. Fíjese lo que dice Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si has escuchado esta lista y más o menos te identificas y dices, ah caray, pues como que yo voy ahí, yo te invito a ti joven, a ti que estás ahí sentado, que dices, ya quiero que se acabe porque este loco está grite y grite. No, ¿saben lo que yo quiero que hagan? Piensen en esta tarde en su destino eterno. Estamos hablando de dónde vas a ir cuando tu cuerpo se muera. Estamos hablando de cuando ya no estés aquí, que tengas que tener un paro cardíaco, un choque, no sé. Estamos hablando que le vas a dar cuentas a Dios. Estamos hablando de tu destino eterno. ¿Alguno de ustedes vendería un ojo por $1,000,000? ¿Los dos por 100 millones? No, ¿verdad? Exactamente. Adoramos mucho el ver. Ahora imagínate, la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Si los ojos no los podemos vender, ahora imagínate tu alma. Tu alma debería valer muchísimo más. Lo que quiero que hagas esta tarde es que pienses en tu destino. ¿Dónde voy a pasar, Dios? Si me muero hoy, ¿me voy al infierno o me voy al cielo? Eso piénselo cada uno de ustedes. Si me muero ahora, en este momento, digamos que sales de aquí, te vas por el freeway y llega un camión, se te atraviesa, te mueres, boom, bang. Vas a darle cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo. Mucha gente dice, ok, he hecho muchas cosas buenas. Eso va a ser la balanza que me dejen ir al cielo. No es cierto, así no funciona. Así no funciona. Como le dije a Darío, lo que va a funcionar el día que te mueras, el día que le des cuentas a Dios, es que te hayas arrepentido de todos tus pecados. Y no solamente que lo hagas hoy o saliendo de aquí, sino que lo hagas todos los días. Porque todos los días hay cosas malas. Hoy en día hay violencia en la televisión, hay violencia en el rap, hay violencia en la computadora, hay violencia en cualquier lugar. Mucha gente tiene miedo de morir. Vas al centro y dices, no, tengo miedo a morirme. No tengo miedo a morir, me tengo miedo a dónde se va a ir mi alma. Otros dicen, yo no creo. Pero no importa eso. Vamos a orar, jóvenes. Les voy a pedir que por favor inclinen sus rostros. Vamos a orar. Y les voy a pedir a cada uno de ustedes, yo no los conozco, como les dije, no los conozco. No sé quiénes son, no sé dónde viven, no sé de dónde vienen. Pero Dios sí los conoce y Dios sí lo sabe todo. Y a Él le van a dar las cuentas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Dios. Porque me permitiste repartir estos billetes, Señor. Gracias por los que participaron en las preguntas. Gracias por los que jugaron soccer esta mañana. Señor, te ruego que tú los ayudes y tú los bendigas. Yo no conozco sus vidas. Yo no conozco sus corazones. Yo no conozco sus mentes. Pero tú sí, Dios. Y el día del juicio vas a ver toda su vida, todo lo malo que han hecho. Y te van a dar cuenta. Yo no quiero que se vayan al infierno. Tú tampoco quieres que se vayan al infierno. A ti joven, a ti que estás sentado ahí mismo, examina tu corazón, examina tu vida, examina todas las cosas malas que has hecho y pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de todo lo malo que has hecho, porque la vida no la tenemos asegurada. Tal vez en la siguiente hora tú mueras, yo muera, no sabemos, la vida solo la tiene asegurada Dios. Señor, te ruego que cambies lo que tienes que cambiar. A lo mejor aquí hay personas que son adictas al alcohol, adictas a las mujeres, adictos al dinero, adictos a diferentes cosas. Solamente tú, Jesucristo, puedes romper las cadenas. Solamente tú puedes darnos una vida nueva y un corazón nuevo. Solamente tú nos puedes librar del infierno. Si tú estás aquí esta mañana y ya has escuchado el Evangelio,
Ya has escuchado que Jesucristo pagó el precio por ti. Ya has escuchado que eres mentiroso, eres ladrón, eres adúltero, eres blasfemo, eres todas esas cosas, de esa clase de cosas. Por favor, te pido que analices tu vida, analices tu mente, analices tu corazón y te pongas a pensar. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido y quiere arrepentirse de corazón y decir, Dios, quiero que me cambie, quiero que me limpie de toda esta cochinada, de toda esta porquería que tengo, tú puedes orar en ese momento. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir con un pastor, no tienes que ir con un priest, no. Tú mismo puedes arrepentirte ahí donde estás. Dios no vive en los templos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, jóvenes.